¿Cómo están ustedes? Nuevamente les saludamos desde San Antonio hasta los Andes, aquí en este Cita Regional. Hoy estamos, como se diría en el fútbol, estadio lleno. Saludamos en primer lugar, digamos, a don Arturo Esquella, diputado del Distrito 12, que pretende continuar siendo diputado. ¿Cómo está? Seguir ahí por 4 años más, esa es la aunque idea. Aunque seamos 16 votos. No, esperemos que sea un poquito más. 22. Eso es porque hace 4 años gané por muy poco a la segunda competidora. Saludamos a don Tomás de Rementería, concejal de Viña del Mar, patriarca de la secta de los tomates de Casablanca, que son muy ricos. ¿Cómo está, don Tomás? ¿Qué pretende decir? Llegó Chacotino y dijo... Chacotino, ¿te gusta que la camisa rosa? El rosadito. Regalo de cumpleaños. El rosadito, claro, le queda bien, ¿eh? Me regaló mi hermano esto, para que no vaya así. El rosadito con el despertador que usa ahí, le queda bien. Perdóneme, el despertador. Pero es un despertador, es un reloj. Como se decía antes, Tomás, Calila, vos, compadre, puro Calila. Claro. Calila, es Calila, un despertador. Claro. Muy bonito, muy bonito. Además es... Tommy Hilfiger. Saludamos. Me pillaste con lo de Calila. Claro. Ah, no, eso. A los tres lo pillamos con de Calila. Calidad, porque cuando era joven. Cuando nosotros éramos jóvenes, el Calila era calidad. Saludamos a Jaime Barrientos, candidato a diputado por el distrito 13. Don Rodrigo. Monseñor Barrientos. No. ¿Cómo está usted? Mucho gusto estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes, con los televidentes, compartiendo ojalá una... Agarró los carteles bien para que no se le caigan en los autos. Me va a subir, gente, a subir al columpio, claro, que no sea así. Pero ya, está bien, eso superado, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios, no fue más grave. A usted se le caen, oiga. Oiga, ya, me va a subir al columpio. Y saludamos... Gracias a Dios, Rodrigo, y lo digo súper en serio ahora, gracias a Dios... no fue más grave de lo que en realidad... La familia quiere que gracias a usted, no a Dios, usted se ponga, así que póngase. No es el momento de comentarlo, ya, porque pero se va a poner, para que la familia sepa aquí, compromiso del Y saludamos a don Cristian Urrea de Viñán, perdón, de candidato a Core de Marca Marca. ¿Cómo está usted? Cosa muy bien, Rodrigo. Saludo a los televidentes y saludo al panel también para que estemos aquí. ¿No es de Viñán? No, yo soy del equipo de la gestión del alcalde de Viñambre. Soy del equipo de la gestión de Viñambre. Usted es de todo. Ellos son mis dos candidatos a diputados de la nueva mayoría. ¿Eh? Nosotros ahí estamos firmes con la nueva mayoría y son los dos candidatos, Marcelo Chilin del Partido Socialista y Andrés y de la Democracia Cristiana. Mi hijo menor, le voy a decir que lo invite porque le gusta ir a surfear acá con pero que lo invite porque, pucha, que lo hace bien, oiga. El maestro Viñambre debe estar ahí aplaudiendo. Bueno, quiero preguntarles si vieron y supieron de este debate presidencial sin la candidata que va primero en la encuesta, que no quiso asistir por compromisos contraídos con anterioridad, por suerte, ojalá que no haya sido con posterioridad. Partamos con usted, don Arturo Esquella. Bueno, yo lamentablemente no vi el debate. Debo reconocerlo. Muchas gracias, don Arturo Esquella. No tengamos, don Jaime Barrientos tampoco. Quiero ganar, porque estoy en la calle. No, pero puedo tener opinión porque la verdad... Quería que te subieras a la vereda porque un poco peligroso. Después repiten tanto los debates que al final uno termina viéndolo a punta repetición. No, por cierto que yo no comparto el hecho de restarse al debate, pero más allá de eso creo que es bueno que los candidatos que muy seguramente no tienen opción de llegar a ganar, que son por lo menos 7, tengan un lugar en donde los podamos ver, que se confronten las ideas, que se vea, digamos, que efectivamente hay una transversalidad hoy día desde el plano de las ideas optando por ser presidente de Chile. No me gusta lo que se da, esto de todos atacar a la persona, es un poco obvio para quien estamos en política cuando hay una persona que evidentemente va primero, en este caso habían 8 y de esos 8 Evelyn Matthei es la que la llevaba. La verdad es que bueno, todos la atacan, pues, y entiendo que los que están peleándose ahí el tercer lugar, léase Parisi y Meo, Marco Enrique Minami, entiendo que se ensañaron con doña Evelyn Matthei, pero más allá de eso... Parisi parece. Meo no. Yo lo Meo le da principalmente, según lo que yo vi, a la candidata que no estaba presente, que era Michelle Bachelet. Emplazó a Matthei bien y ella le respondió, a diferencia de que todas las pullas que le hizo y emplazamientos que le hizo Parisi, no respondió ni uno. Y otro comentario que me llegó muy fuerte es de... la buena categoría con altura mira de dos candidatos, Israel y Sfeir, que parece que independiente que yo por lo menos lo que he leído de ellos no comparto algunas de sus ideas,
entiendo que la política tiene que ir para allá. El asumir de que uno puede tener diferencias de opinión, pero no caer en la lógica de otra candidata, la señora Miranda, que entiendo trataba a todo el mundo de delincuente y tratando de desprestigiar a la política en términos generales, cosa que yo no comparto. Habría que haberlo visto, no fue tan así. Ella representa un mundo, ella representa un mundo. A ella la he visto, he visto intervenciones de ella. Es que su intervención final, me gustaría que la viera. Interesante. Acongoja escucharla. Le dijo a los candidatos, a los que están ahí, yo represento a las empleadas de sus casas. Yo soy del pueblo. Yo represento a la gente que ustedes no ven, al que lucha los zapatos, al que le da la moneda en la calle, al tipo, yo represento al mundo que está siendo aprovechado por otro. Ella fue una cuestión muy potente. Yo te digo, a mí me llamó, y a mucha gente la atención. No, ella tiene un coraje y un carisma enorme. Si el tema es cuando tú asumes que todo el resto está equivocado y tú tienes la razón absoluta. Y no porque tú estés de partida. Ya las clasificaciones sociales en función de la plata en el bolsillo a mí no me gustan. A mí no me gusta que nos clasifiquemos así. O sea, ya con esa intervención, que puede haber sonado súper bonito, o súper epopélico, como quieran llamarlo, la verdad es que a mí no me gusta. Pues si ya pasaron los tiempos que nos dividíamos en función de cuánta plata tenemos en el bolsillo. Yo por lo menos no pienso así. El gallo que te sale a cogotear en la calle a veces por darte un par de zapatillas piensa distinto. Hay una realidad, Arturo, yo lo tengo una realidad, claro. Es una realidad. Yo creo que ella pero tenemos que tratar de instalar una realidad. Tenemos que tratar de instalar Don Tomás. De que eso no es lo correcto. Bueno, va a seguir juntando sus electores porque estoy en absoluto desacuerdo con usted. Lo económico no cambia las clases sociales, obviamente que las vamos. ¿Ah? Hay mucho nuevo rico, claro, pero ese es otro tema. Pero lamentablemente los ingresos y las oportunidades y la distribución de la riqueza es la que genera las clases sociales. Y además de eso, la educación. Lo que dijo Matei, la mejor intervención de Matei fue cuando dijo lo que caracteriza a Chile es la inequidad. Sí, claro. La inequidad es un problema de hechos. Yo no voy a escoger eso, es una realidad. Tiempo, señor. Paréntesis. No, solo, ya empezaste. Solo yo digo que eso no te habilita para llegar a odiar a otras personas y tratarlos de delincuentes, pues sí es eso. Con esa cámara es que puede. Esa cámara es que puede. Para allá es Quillota. No, Valparaíso. No llego a esa cámara. No, la de Valparaíso está apagada hoy día. Oiga, ni llegó sin. Viniste de paseo. Eso es como de Don Francisco, cuando decía, mire la cámara 6, que esa es la de Arica. Exacto. Oye, yo creo que lo más divertido que encontré de esto fue la conferencia que dio. Tomás Joseph Hall. No. La que dio Joaquín Lavín en el comando de Doña Michelle. Cuando dijo, de doña Evelyn, dijo, es que la candidata que no fue, ¿eh? Porque cuando uno no va es porque no fue, y como no fue, no vino por no haber ido. Gran manejo los tiempos, ¿verdad? La encontré sensacional, ¿verdad? Para informar que no había ido. Es decir, para mí lo encontré súper original. El titular en el de Clinic. Está poniéndose. Que decía, caída libre, sale, ¿dónde lo viste? Sale. Claro, claro. Abre el paracaídas, le dice, vienen los dos así, Matei con la. Y de atrás dice, no, traigo paracaídas. No, está más o menos como eso. Claro. No quiero ir porque no va, es un enredo que sale en la conferencia muy especial. La otra que me gustó, nuestro gobernador, nuestro ex panelista, se tuvo que chupar la cola porque la Corte de Apelaciones dijo que los 1000 tambores iban y fueron los 1000 tambores. José Pedro Núñez, y Valparaíso no pasó nada. No entró en crisis, ni se declaró cesación de pago, ni nada. Porque una festividad de esa magnitud, usted que ofició de concejal y aspira a diputado, tiene que darse cuenta que es una fiesta de la gente. Así que nuestro amigo José Pedro se equivocó ahí en eso. Y la otra. Pues no hay que equivocar. Oye, Tomás, acuérdate, cuando prestaron el Alejo Barrio, para poder retirar el vidrio molido, retirar el vidrio molido, sí, claro. Ya tuvieron pero como tres semanas. Generar, pero te digo, pero uno tiene que generar las contenciones de lo que ocurre, con anticipación. Y la otra que me gustó fue ver en la mañana una entrevista de un gerente de una autopista por el reclamo de la gente que se metía en la autopista, estaba una hora,
Y el tipo lo encontré genial, ese tema ahí, está estupendo. El tipo decía, no, es decir, la gente estaba aprendiendo a aprovechar el tiempo. Por ejemplo, las parejas aprovechan ese tiempo para conversar entre ellos. Y el caballero hace las llamadas telefónicas que tiene. La explicación del gallo de la autopista, que te cobran. Porque además lo más divertido es que tenés que aprenderlo para cuando no lleguen los platos en el restaurante. Claro, pero lo que decía yo, porque eso de tarifa saturada, ¿eh? ¿Te han de decir? Cuando hay saturación, cobras más. Yo decía, en el restaurante, cuando hay mucho público, entonces subo los precios. Y todo esto estaría fascinado. Presidencial. Don Jaime Arriento. Este comentario misceláneo a propósito. Lo simpático. Lo que pasa es que los dos están reconociendo que no vieron el debate, ¿usted lo vio? No. O sea, el único que lo hizo yo. Voy a hablar yo. Parece que ahí está. ¿Tú lo viste? Imagínense los candidatos, ninguno. Señor telespectador, no soy candidato a nada. Señor telespectador, aquí queda claro que el único Gil que se dedica a ver los debates es el conductor de este ¿cómo programa. ¿Cómo corresponde? Yo no vi el debate, tengo que reconocerlo, porque andaba en la calle en ese momento. Mira, pero por bueno, en la vereda. Súbete en la vereda. En la vereda. ¿Quién puede pasar la camioneta de...? Claro. Anda en la calzada, pero en la calzada. Oye, mira, yo vi algunas imágenes posteriores al debate y un par de comentarios quiero formular. El primero, que yo creo que habría sido bueno que asistiesen todos los candidatos. Efectivamente, contribuye, yo creo, a que conozcamos todos los chilenos las posiciones de los 9 candidatos, el que asistan a un debate de esta naturaleza, todos ellos. No me gustó Parisi. Yo tenía una impresión, una opinión de él muy distinta. Lo veía una persona que en realidad estaba tratando de refrescar, de tener un estilo nuevo, un estilo distinto. Y las imágenes, que debo reconocer no fueron todas, que vi de él, me pareció extremadamente confrontacional, tratando de sacar a la escuela militar y un curso de kickboxing. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que al final todo su discurso anterior como que queda derogado con su última actuación, porque él no puede pretender encarnar la renovación de la política y recurrir a una técnica de la vieja política, que es confrontar al adversario, tratar de sacarlo al pizarrón, descalificarlo constantemente. No me gustó. Y fíjate que creo que Evelyn Matthei también, los pocos pasajes que vi del debate, estuvo mesurada, estuvo tranquila. No era ella. Y no la sacaron de sus casillas, que es importante para alguien que aspira a ocupar la primera magistratura del país. No, se le sale un garabato ahí. No, pero en todo caso fue, así que usted mejor no... Porque mientras ella estaba ahí exponiendo sus ideas, la otra candidata desgraciadamente no asistió. Qué bueno que estén haciéndose debate, pues. Qué bueno que estén haciéndose debate, ojalá que al próximo tengamos la oportunidad. Estaba en Sierra Gorda. Estaba en Sierra Gorda, sí. Bueno, sí tiene derecho también a hacerlo. Yo creo que de lo destacable de Evelyn Matthei, su compromiso con los pensionados, su compromiso con aumentar las pensiones de todos aquellos que tienen una pensión inferior a 300.000 pesos, me parece notable. Yo creo que ese es el camino que debemos avanzar, darle dignidad al adulto mayor. Gracias. Y eso ahí le reportó París, claro, y no lo hizo, ahora viene a decirle, cuando estaba en ministro del Trabajo no lo dijo. Es París, donde... Mira, respecto al debate que no vi, efectivamente el día del debate, pero sí en las noticias posteriores y en los medios escritos, todo lo que se ha estado comentando, está bien interesante el debate después del debate. Lo que se ha generado en estos días donde, mira, Michelle Bachelet ha concentrado la atención de todos, que se han referido a ella por la no participación del tema del debate. A mí me queda claro que ella es la candidata de todos, están todos preocupados de ella, lo cual me parece bastante bien. Las propuestas van a estar en su minuto, yo no creo que sea el único debate que va a haber, hay debates que están planificados, van a haber otros más. Ahora, yo compartía con unos amigos en un espacio radial, y donde hablábamos también del tema del debate, y ahí nosotros decíamos, a ver, seamos serios respecto a lo que es un debate también. 9 candidatos en un set, donde alrededor de 3 minutos tiene cada uno para poder plantear sus ideas o su programa de gobierno, en 3 minutos es muy difícil. Más allá de ciertos eslogans, de ciertas frases que sean muy atractivas para la ciudadanía, para tratar de captar el voto, algunos de ellos, ¿no es cierto?,
Están tratando de... Sí, pero Cristian, es lo que hay, es lo mismo que se hace con los candidatos a diputados y senadores cuando se los juntan todo por distrito, es lo que hay. No, claramente, es lo que hay. Y hay que tomarlo de lo hacemos. Ahora, quizás un formato distinto pudiese ser mucho más provechoso. Ahora, ¿cómo generar el debate? No sé cuál sería la mejor postura para que efectivamente se pudiese generar un debate de contrapropuesta, de presentar los programas, de poder defender ciertas cosas más allá de ir tirando solamente ciertos eslogans que de repente suenan bonitos. Ahora, yo tengo la esperanza de que los próximos debates que existan tengan un poco de este formato de que permita, más allá de que plantear ciertas ideas, poder debatir en serio y poder debatir en un espacio mucho más donde estén presentes todos, que estoy seguro van a estar, espero no se resten otros en debates posteriores, pero me parece interesante lo que ha ocurrido después del debate que hoy día es que todos hablan de nuestra candidata. ¿Tuviste lo de la encuesta Ipsos? Sí. ¿Y qué te parece? Es como todas las encuestas. Yo, mira, las encuestas que se han venido dando nos vienen mostrando una tendencia. Y esa sigue siendo la misma del día de hoy. No tengo otra opinión distinta en términos de las encuestas. La Ipsos no es una empresa, una encuesta muy... ¿De qué era la Ipsos? Está... Ya no tengo idea, no sé. Pero arroja algo que yo le... O sea, un poco lo que uno nota en la calle, es eso lo que uno ve. O sea, evidentemente nadie desconoce que tu candidata va en la punta, si eso es indiscutible. De ahí a algunos que se pasan de revoluciones y dicen que puede llegar a ganar en primera vuelta, eso es totalmente irreal. Yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos candidatas que hoy día están en primera mayoría. Una que está viendo si gana en primera vuelta o no, y la otra está pensando en si pasa la segunda vuelta o no. Esa es la gran diferencia que hay entre... Tampoco hay duda de que mi candidata, Evelyn Matthei, va a pasar a segunda vuelta. Y bueno, y esta encuesta... En el medio la alcance, esta, imposible, pues posible. Esta encuesta lo que dice es que hay 10 puntos de diferencia entre ellos. Y habría que ver votos de Parisi, cuántos los votos de Meo, que por lo demás está muy confrontacional en contra de Michelle Bachelet, entonces me da la impresión que en esta oportunidad no le va a endosar ningún tipo de regalía ni apoyo en su campaña, en una segunda vuelta. Yo creo que Parisi evidentemente tiene, digamos, un voto de centro-derecha por castigo al actual gobierno, de todas maneras. No sé si se dice, estaré siendo políticamente incorrecto, me da un poco lo mismo, pero yo creo que es así. O sea, hay un segmento ahí que está votando por Parisi no por estar entusiasmado con él, sino que no les gustó la última etapa del gobierno del presidente Piñera y ven a Evelyn Matthei como continuadora. Fue el segmento que antes votaba por la Concertación y que después votó por Piñera y lo sacó. Exacto. Bueno, entonces puede pasar cualquier cosa. Que le dio la diferencia. O sea, ¿cuánto demócrata cristiano me dijo que yo voté por Piñera en su minuto? ¿Sí? Sí, muchos. Muchos. Están arrepentidos también. Puede ser, no. Bueno, que están arrepentidos en los casos, como en todo, hay arrepentidos, efectivamente los hay, pero no de ese centro. Claro, pero ese centro se fortaleció, sino que del extremo. Yo te digo una cosa, yo le apuesto al que me quiera y cuando quiera, es que... Vamos al capturar. Hay una apuesta pendiente. La nueva mayoría tiene un 33% según esta encuesta, y la derecha, que estaría entre doña Evelyn y don Parisi, tiene el 38 sumado, ni con fleco, ni con fleco. Pero bueno, yo, ¿me permite una interrupción? Pero por favor, pero Tomás, es que estaba olvidándote del 15% de Meo. Para que este protector solar, mucho. Protector solar para cuando ande de puerta en puerta y para usted también. ¿De verdad te regalo? Para los candidatos a diputados que se pongan. Para que no lleguen. Muchas gracias. Está bueno, ¿eh? No se pongan coloraditos, Cristiano. No, sí, pues por eso te explicaba. El otro día vino Manuel Millones, cuando ustedes no vinieron. Cuando estaban sacándose la fotito, el video. El negro Manuel, Millones. Manuel Millones, el negro Millones. La primera ¿sí? Está negro. Claro, pero es que ese no había ido a hacer puerta a puerta ni en su casa. Termine, don Arturo. Es verdad, pues, todos los consejeros regionales, ¿cuántos fueron a hacer? Plantear un tema distinto pero relacionado, que fue el lanzamiento de un movimiento nuevo, de Andrés Velasco. Que más allá la tensión se generó en el tema del nombre, la fuerza pública. Yo la verdad creo que fueron muy acertados, independiente, y más aún por la crítica que se generó, que esto se confunde con los carabineros. Da lo mismo, en 3 meses más, fuerza pública va a ser el movimiento político. Y es un concepto que uno ya maneja desde antes. Entonces, ahí hay un brillante... ¿Para poner orden? No creo. Si el mensaje de él
Un poco, digamos, hay que intervenir la política con la fuerza pública. Don Tomás. Yo lo encuentro que es bueno que nazcan, digamos, movimientos nuevos a la política, que sean alternativos. Estos son de ideas de izquierda, eso sí, pero es súper positivo. Me llama que... la atención la vez que cuando conversamos antes, ahí por mayo, junio... De Velasco no le da ni la hora, ahora lo está ahí hasta... Como nos cambia la vida. Yo lo encuentro bastante razonable. Sí, está bien. ¿Cómo nos cambia la vida? Oye, entre las cosas pintorescas, aunque usted diga que uno se arranca, pero si para eso estamos, para hablar de las cosas que le puede interesar a la gente. La Corte Suprema le dijo al Jumbo que tenía que devolver la plata que había cobrado de más. Y se lo dijo también el CERNAC. Bueno, ahora Jumbo le da más. Le devuelve la luquita, pero usted tiene que volver con la tarjeta. Tiene que ir y gastársela y se la van a abonar en la cuenta. No, si las patas que tienen son... ¿eh? El señor... Yo vi que publicaron un plan de pagos. No sé cómo... Pero perdón, si cuando te dicen devuelve la plata, tienes que devolver la plata, no me voy a poner condiciones. Te la devuelvo porque si me compráis algo... No, yo estoy de acuerdo, pero vi que había un plan de pago. Para quienes son clientes y tienen, se les iba a imputar a la última deuda. Bueno, profesor. No, pero a la gente que no tiene tarjeta hoy día... No, pues le dirán... Que la obliguen a sacar la tarjeta, para que dentro de la tarjeta la devuelven. Y se la van a descontar en la primera compra que haga. No, está mal. Es decir, te devuelves la compra... No está mal. Son cara y raja, que es distinto. Coincido. Y yo sigue el cuento del abuso... en la gente, que yo, lamentablemente, aunque don Rodrigo, alias el conductor, dice que el debate no se vio... No es alias, conductor. De alias no tengo ninguno. Ese es su alias, conductor. De programas. Siga. Y otras cosas. Ya, síganos. Ya. Que no se vio el debate, pero lo han repetido incansablemente. ¿Ya? Y yo vuelvo a insistir... El debate en general, los pedazos que yo vi, la gente está aburrida de eso. Mira, no voy a ser yo el defensor de doña Evelyn, pero creo que el papel que hizo Parisi, tratando de ladrarle... No, pero aparte mal, ridículo. Porque por último, cuando tú tienes un fundamento, cuando tenemos algo que realmente marque... ¿eh? Le dijo que era una política... No, una... Una actitud. Matonaje. No, él dijo, aparte de los matonajes, pero después le dijo que era como una de la política vieja. Sí, de la vieja política. De la vieja política. Y no que está se confunde vieja, una no, política vieja. No, que era una política vieja eso, no una vieja política, sino una política vieja. Es decir, esas descalificaciones, eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere debate de ideas, la gente quiere escuchar cuál es la propuesta que tiene para el país en cuestión, para que los señores Polman no nos sigan sacando a pasear, para que el señor Lizapre no siga paseando. Gracias, panelista viejo o viejo panelista. Vamos a ir a un corte, estamos en cita regional. Lo que yo no quiero es soportar por esto.